Está con nosotros el licenciado Manuel Cruz, abogado, magíster en Ciencias Políticas, especialista en geopolítica y marketing político. Y con él vamos a hablar básicamente, aunque mis compañeros quieran tocar otros temas, pero entendemos que es importante hablar del conflicto de Ucrania y Rusia. A ver qué lectura le da a los acontecimientos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Un gran placer estar aquí. Um, Doctor Cruz, eh, estaba revisando, ¿verdad? Porque este conflicto cambia momento a momento. Y nos extraña que una importante cadena, CNN, que todos sabemos que, ¿verdad? Tiene sus inclinaciones, dice que no ha podido verificar, aunque tiene varios corresponsales allá, de forma eh, la presencia de tropas rusas adicionales en Donbass. Hace dos días se nos dijo que había sido invadida esa zona con el reconocimiento de las dos provin provincias, esta, las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk. Y me sorprendió esta información porque entendíamos que estaba invadida. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su lectura que usted considera eh, sobre ese punto particular? Miren, eh, la verdad es que yo pienso que con los militares, los efectivos que ya tenía desplegado Rusia en esa zona, eh, indicando que estaban haciendo ejercicios militares, ¿verdad? Que lo hace con regularidad. Eh, no necesitaría un despliegue adicional, a menos que no se complique aún más la zona ya tan volátil. Además, recuerden que Rusia tiene apostado en la zona de Bielorrusia aproximadamente unos 30.000 efectivos. O sea que si la duma rusa le autorizó a Putin a que pueda utilizar la fuerza militar en caso de ser necesario. Pero sí, con los militares que estaban allí, con eso ya eh, ellos entraron a la zona. De hecho, en la práctica, ya hace tiempo que Rusia tiene el control, o digamos una relación íntima, es una zona de influencia, lo que se considera en geopolítica, un Hitler, ¿verdad?, o, o parte de su espacio vital. Esa zona del Donbass, que es la, la cuenca del Donés, ¿verdad? Ahí están las autoproclamadas repúblicas de Donbass, de, y también Lugán y Donés, ¿verdad?, perdón. Entonces. Pienso que no, que no habría necesidad en términos inmediatos. Hasta ahora lo que se ha estado hablando son de sanciones meramente económicas, que son muy pesadas sí, para los intereses rusos, pero gracias a Dios, por llamarle de alguna forma, dentro del conflicto no hemos estado viendo problemas mayores, es decir, bueno, una guerra convencional, abierta, a gran escala, como la conocemos, aunque sí todavía. El peligro sigue latente en la zona. Entiende usted que esto es una estrategia de Vladimir Putin para ir grano a grano restaurando el imperio. Hoy lo está negando, lo niega de una manera hasta satírica, que no quiere volver a hacer a restaurar un imperio, la Unión Soviética, restaurar sí. territorio por territorio. Podría ser una estrategia para amagar y no dar. ¿Usted entiende que ya está dispuesto a quemar las naves, Vladimir Mire, Putin? Hay una estrategia de ambos lados. Porque también sí, Estados Unidos, ¿verdad? En una parte salió ganando. Por ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos ha logrado resucitar el fantasma de la OTAN que estaba prácticamente nati muerto. Sí, sí, sí. sí o sea, yo, no sé si ustedes recuerdan que en el 70 aniversario de la OTAN, el cuatro presidentes, ¿verdad? Joseph Trudette estaba Macron, estaban literalmente, bueno, el video salió a relucir, burlándose de Trump. Ahí literal, o sea, eso no pasaría nunca con un imperio poderoso que fue probablemente el más grande que ha visto la humanidad y con un líder fuerte. Yo pienso que el principal problema que tiene Occidente hoy, tanto en Europa como aquí en América, es que no tiene un líder de la naturaleza quizás de decir, bueno, un Ronald Reagan, por ejemplo, que encabezó eso, una Angela Merkel en Europa. Yo digo, la, la Unión Europea necesita a Angela Merkel. Entonces, ¿qué pasa? Allí, además de eso, además de eso, logra retrotraer algunos aliados importantes. El caso de Alemania. Exacto, exacto. Alemania ha certificado, ¿verdad? Eh, que ha suspendido eh, la certificación del Nord Stream 2, eso es eso es un, un grave grave paso para los intereses rusos, ha logrado que Francia, que estaba mediando, que es un consejero permanente, también pues se abstenga de seguir apoyando a Rusia con este paso que ha dado. En el caso de Putin, Putin yo explicaba esto hoy con unos amigos le decía, mira, Putin cogió un revólver y tiene una bala ese revólver y él decidió, bueno, esta bala o se va a disparar en mi cabeza o yo me voy a dar un tiro en el pie. Una ruleta rusa. O sea, él sabe perfectamente que sale perdiendo en ese escenario, pero se prefirió darse un tiro en el pie. ¿Por qué, señores? Si la OTAN, que me parece que si él hizo, si él dio ese paso, es porque tiene informaciones verídicas de que ya Ucrania iba a negociar con la OTAN. El problema no es que la OTAN entre a Ucrania. Estados Unidos tiene bordeado prácticamente Toda Eurasia, que es el gran tablero mundial, como lo definió Brzezinski. Fíjense que el propio Stottenberg ha dicho: si se calienta el asunto, tenemos allí más de 100 aviones bordeando todo el, el flanco oriental, que es los países de, del Báltico, ¿verdad? Y tenemos más de 120 eh, buques de combate, o sea, rodeando a Rusia. No necesita, inclusive recuerden ustedes que el estrecho es que divide a la Siberia de Alaska. O sea, Estados Unidos está muy cerca de, de los intereses rusos ahora. Si la OTAN entra allí, desde que se establezca firme allí, es seguro que va a ir a querer recuperar Ucrania y ahí a Crimea, perdón, y ahí sí puede haber un problema serio. Sí se por qué? Bien. Porque Rusia tiene una debilidad como potencia. La gente dice Rusia es potencia. Rusia no es potencia, señor. Rusia es una potencia emergente. Lo que era potencia era la Unión Soviética. Claro. Ahora qué es lo que pasa cuando ustedes escuchan la palabra seguridad en Putin no es lo mismo que para nosotros, los occidentales. Para nosotros, por ejemplo, el caso haitiano. ¿Qué es para nosotros nuestra seguridad nacional? Tener apostado una cantidad de efectivos militares, tener el control de la frontera a nivel de inteligencia, para que en caso de que exista un posible conflicto, poder nosotros responder. Para Putin la seguridad nacional no es eso. Para Putin es tener eso y que además no exista de aquel lado la amenaza. O sea, es una, es una doble condición. Entonces, para él, cualquier país, en este caso Estados Unidos con la OTAN, que lo que representa son intereses americanos, no europeos, lo ha dicho Ángela Merkel el propio Macron. Eso es una amenaza latente. ¿Por qué? Porque es zona de influencia. O sea, Rusia no tiene salida a mares cálidos. Es a través de Crimea que se coloca en el Mar Negro. O sea, y, eso es, y, y, y desde ahí atraviesa para, para el Mar Mediterráneo. O sea, y no solamente eso, hay doctrinas, por ejemplo. El propio Rene en el Gran Tablero Mundial, establece de manera taxativa. ...que Estados Unidos debe evitar por todos los medios posibles... ...que Putin pueda volver a restablecer cualquier tipo de relación íntima... ...con Ucrania o con Azerbaiyán... ...o sea, y hay una interdependencia señores entre Ucrania y Rusia... ...o sea el 40% de todo el gas natural que usa Europa... ...es a través de Ucrania, ¿qué pasa? ...toda Ucrania, o sea esos países... ...aunque la gente conoce a Rusia como una potencia bélico militar... ...Rusia es de los más grandes productores de grano de todo el planeta... Rusia, esa zona del Donbass, ahí la industria es la industria pesada. O sea, ahí prácticamente todo lo que se produce es calvo mineral. Ahí hay una metalurgia grandísima, sí. de gran envergadura para el mundo. O sea, ese conflicto, yo lo he dicho, a pesar de que está por allá, ese es un conflicto global al que el mundo debe ponerle atención. Gracias a Dios, yo no visualizo hoy que haya posibilidad de un conflicto a gran escala, pero sí la amenaza está latente. Manuel Cruz, experto en política exterior. Eh, en Los Estados Unidos y todo Occidente han anunciado sanciones económicas para, para Rusia. Y, y nosotros nos preguntamos aquí: eh, ¿qué consecuencia puede tener eso? ¿Y qué tipo de sanciones específicamente eh, son esas, esas que puedan tener incidencia en la política dominicana, por ejemplo? Que no Eres, puedan afectar de, 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 Me a, parece a que en, en ¿No? esta. Primera etapa de las sanciones, pueden venir otras mucho más graves. O sea, hasta que Estados Unidos no atente con la industria agroindustrial y el sector energético de Rusia, que eso sí es grave para ellos y para el mundo, eso pienso que todavía son, digamos, media, medianas, son, vamos a llamarle de alguna forma. Ahora, el, el bloqueo financiero con los bancos de Occidente, eso sí es complicado para Rusia. Rusia está en una situación muy grave, señores, en términos financieros. Rusia ha encontrado un respiro por el aumento que han tenido los commodities, sobre todo en el sector energético. Eso lo ha ayudado mucho a Rusia. Ahora, tiene una situación económica bastante difícil y esto va a complicar aún más el bloqueo que tiene Rusia, que ya lo tiene por la invasión a Crimea en el año 2014 a través de la después de la revolución del Euromaidán. Ahora, ¿qué pasa? Eso también afecta a Rusia no solamente desde el punto de vista económico. Es que Rusia va a tener que lograr ahora fortalecer sus relaciones con China. Está bloqueado prácticamente de toda parte, y eso lo va a convertir, pienso yo a largo plazo, aunque no sea ahora, de venir de una potencia emergente a ser entonces un estado satélite de China. Y, y un individuo que él mismo dice que Rusia es la tercera Roma, porque Rusia se cree los sucesores del Imperio Romano, igual como se cree Estados Unidos. O sea, la doctrina del destino manifiesto, inclusive su propio escudo con el águila imperial, que es el símbolo del Imperio Romano. Dicen que ellos los 12 creen los sucesores del Imperio Romano. Entonces, eso va a afectar considerablemente. ¿Qué va a propiciar eso? Bueno, una reducción considerable en su producción interna. Eso va a generar una devaluación de su moneda. Evidentemente que sí. Eso va a crear una presión inflacionaria allí. Y como ya la política dejó de ser doméstica, eso va a afectar a Europa también. Y nosotros, sí tenemos grandes negocios con Europa, si sí tenemos grandes negocios con Estados Unidos, eso se va a complicar, eso se va a reflejar en el mundo. Quizás no en la dimensión que uno pudiera decir como pasó con la quiebra de los bancos verdad o como ha pasado eh, como pasó en el 29 o como pasó en el 2008 quizás no así pero la verdad es que sí esas sanciones económicas afectan a todo el mundo no solo a la República Dominicana a más para que de tengan petróleo, una idea para que tengan una idea importado. por ejemplo la República Dominicana en 2020 importó 700 millones de dólares en cereales o sea Ucrania y Rusia son de los más grandes exportadores de cereales de todo el planeta o sea el trigo, por ejemplo, y el, y, el, y el maíz. Ucrania solo es el cuarto y el tercer exportador de esos dos rubros en todo el mundo. El 17% ahí, el 11% del maíz y el, y el trigo de Ucrania, del todo el planeta lo produce Ucrania. O sea, eso va, y nosotros que somos dependientes... Miren, ayer se dispararon los mercados. O sea, el del pollo. Ayer el precio del pollo, la cebada, el propio petróleo, el referencia europea, subió el gas natural también ha, se, ha des, se ha desplazado. Un precio increíble, de manera exorbitante y de manera inclusive vertiginosa. Todo eso se está viendo ya. Ojalá que ese conflicto, ojalá que pudiera encontrar una salida en el camino. Pero realmente mi pregunta iba en torno a la que le contestaba el ingeniero ahora. En el término práctico, nuestra audiencia es muy llana, es muy sencilla. ¿Cuál sería el escenario de todas las cosas que van a subir a través de que yo te estaba hablando del los granos y, y todo lo que nosotros producimos desde que compramos la materia prima por allá. ¿Verdad? Dice, no, yo la compro en Estados Unidos, yo la compro, pero tú sabes que viene de, de, que la, de que la genera. Y en este caso estamos hablando de Ucrania. Yo pienso que para medir el impacto... escenario, sin nombres, es que pollo, huevo, eh, los, in, los insumos en sentido general. Yo, medicina. Pienso, yo pienso que eso tiene un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Va a depender de cómo Estados Unidos pueda jugar. Para, ¿Por qué? Porque la crisis ucraniana con Rusia afecta directamente a Europa. Uh -huh. Si Estados Unidos logra impactar de manera económica a través de auxilio, a través de quizás un plan Marshall moderno, ¿verdad?, nuevo en esta, en esta nueva época del siglo XXI, y logra inyectarle recursos a Europa y energía y otros tipos de rubros para que no se vea tan afectada, yo pienso que, el, que ahí podría ser mínimo el impacto nuestro. Ahora, si, si eso no pasa. Y que yo pienso que Estados Unidos no, no va a dejar desaprovechar esta oportunidad, sobre todo. Pero Biden, el presidente Biden. Que Biden es un experto en política pero, internacional. U, pero usted está viendo alguna señal de que él está pensando eso. Bueno, Biden está en reelección. Cuando uno está en reelección. Uno hace muchas cosas que quizás en un proceso de, de fuera de la reelección no lo hace. Y la aguanta. Y está muy mal los números de él. O sea, tiene que hacer un esfuerzo importante para él. no tiene números y, y emocionalmente, físicamente, hasta su salud. Yeah. Eh, Pero sí, yo pienso que crisis allí, una crisis allí sí puede afectar la economía global y, evidentemente, todos los commodities, ¿verdad? y eso impactaría de manera indefectible a la República Dominicana, sobre todo en el tema energético, o sea, inclusive se ha proyectado ya que el petróleo podría subir hasta 125 dólares el barril, eso sería sí. catastrófico Manuel, para nosotros. Se de decía mucho, hoy. claro, eso es catastrófico. Se... Se dice mucho que China puede ser el gran ganador de este tema, ¿verdad? Porque hasta ahora deben estar muertos de risa. Hasta ahora. Exactamente. No solamente desde el punto de vista de geopolítico, sino también desde el punto de vista económico, porque uh -huh. China entre un conflicto tiene la posibilidad de, 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 de entrar a los mercados donde Rusia tenía posibilidades y tiene el la oportunidad de negociar el asunto de Taiwán. Eh, ¿A eso tú crees que obedece su posición ambivalente, no como la gente esperaba, que iba a ser un apoyo de manera a afrontar a Rusia en este, en este momento? Rusia y China tienen un matrimonio de ricos. Un matrimonio de ricos, todo el mundo sabe que la señora, ¿verdad? Y el señor, probablemente él. Quien está interesado es la trabajadora de la casa y ella del chofer, pero salen en las revistas sociales abrazados y todo eso, y son felices, ¿verdad? Y tienen sus hijos para preservar la, los recursos y todo eso, la fortuna de, la, de ambas familias. Miren por qué, señores. Rusia y China están profundizando su relación. De hecho, el, el, el famoso eh, poder de Siberia es el gasoducto más grande que tiene claro. Rusia, que manda. Eso costó 55 mil millones de dólares, señores, para, para enviar su gas. Hacia allá. Ahora bien, ¿qué pasa? Miren, el líder emblemático de Putin no es Lenin. No, de hecho, Putin disiente de Lenin. Putin dice que la peor desgracia que le ha pasado a la Unión Soviética es que Lenin le permitiera precisamente a esos países que eran de la Unión Soviética Liberarse. independizarse sí, en, el, en el segundo Congreso del Partido, en 1903. Oigan bien, quien es el líder histórico de él es Vladimiro I, que era el líder de la RUF de Kiev, que tenía unificado a todos ah, esos sí. países. Le hizo una estatua de 16 metros, para que ustedes sepan. Sí. Ese es su líder. ¿Qué significa eso? Qué que hay una relación amigable, pero ideológica inclusive, no es la misma. ¿Por qué, señores? Miren, para los intereses chinos, lo más importante para su ruta de la seda hoy Exacto. es el Indo-Pacífico y Asia Central, sobre todo. Para Rusia, Asia Central es su patio trasero. O sea que aunque no sea hoy ese pleito, mañana cuando la ruta de la seda empiece a proyectarse, a gran escala como el proyecto de infraestructura más importante del mundo, esas diferencias van a resurgir ahí. Que llega a África también. Entonces, aparte de eso, ¿qué ha hecho China? Miren qué pasa, China estaba apoyando a Putin, claro que sí. Ahora es que cuando Putin viene y hace lo mismo que hizo en Georgia, con Ossetia del Sur, y reconoce la independencia de estas dos, de estas dos, digamos, autoproclamadas eh, repúblicas, si China sale a apoyar eso abiertamente, Taiwán, ¿eh? ¿qué está diciendo? Ah, pero yo tengo un conflicto en el mar sí, meridional parece. tengo un conflicto con Vietnam, tengo un conflicto con Indonesia, tengo un conflicto con Malasia, tengo un conflicto con Filipinas. ¿Y qué me quita a mí que si yo hago eso yo mismo estoy certificando que ellos pueden decir mañana Taiwán es República Independiente también. Claro. Entonces China ahora pasaría de ser de apoyar moralmente a Rusia ahora tiene que convertirse en mediador. Sí, neutral. ¿Eh? Ese es el papel evitar evitar un conflicto. Además de eso, Ucrania tiene grandes relaciones económicas con China también. Sí. Pero la pregunta más importante no es China ni siquiera, señores. Nadie se ha preguntado por qué la institución líder del multilateralismo y, y garante de preservar la base en el mundo no ha jugado un papel importante en esto. Claro. Señores, ha tenido que suplir al secretario general de la ONU sustituirlo. Claro. Macron ni claro sí. el señores. Consejo tampoco funciona. ¿Por qué? Nadie se ha preguntado eso. ¿Por qué? Ah, porque él tiene relación también. Macron. Ah, no. no. Antonio Guterres imagínate, Y no, señor, no es verdad imagínate. que este Yo señor que se Claro que meter, no, él va a quedarse neutral Dijo algo, hay que solo una amenaza para la seguridad Pero todo el mundo sabe que es una amenaza sí, para claro, la seguridad ¿cómo queda, sí. ¿Cómo queda Donald Trump ahora? Eh, ayer habla de que es genial Lo de reconocer las dos repúblicas <laughs> Pero los trompistas dicen, bueno, cuando Donald Trump no hubo guerra sin, eh, Diálogo con Corea del Norte Y sin embargo con Biden Invaden y bombardean Siria Talibanes vuelven a Afganistán Rusia invade parte de Ucrania. ¿Qué cómo queda Donald Trump? Uy, la respuesta de esa pregunta yo pienso que depende mucho de quién la responda. ¿Qué? Porque si tú le preguntas a un, ¿Un trompista, te va a decir sí, sí. mi líder no se había dejado hacer ese tipo de cosas. Mi líder. Ahora si le preguntas a alguien que disiente de Trump va a decir, ah, pero el... entonces el informe Stilley donde decía que este señor es aliado íntimo claro. de Rusia y que lo ayudaron a llegar tenían razón claro. porque mira cómo lo defienden. O sea va a depender de eso. La... No los Yo, lo quis... correo, la yo quisiera quedarme en el ¿verdad? centro. Yo quisiera decir bueno Donald Trump no es presidente él no sabe lo que hubiese decidido en ese momento porque habría que estar ahí en la, en la sala de crisis para tú saber qué hacer ese yo creo eso que sería el lo más correcto era. Manuel, ahí vimos eh, Alemania el principal consumidor de, del gas, de, del del gas, gas de, 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 Rusia, de Rusia a través de Ucrania uh -huh. Y una vez inició el conflicto, ellos cerraron, o sea, cerraron el trato, no está recibiendo gas no, el, el nuevo gasoducto. De... El nuevo, el nuevo el, 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 tren viejo, uno. el viejo, ¿Tiene el tren uno, sí. Tiene sí. El, el, el El problema es del 932, que está listo y no puede operar. Efectivamente, el 2 Entonces Estados Unidos eh, se va a encargar de ese suministro o, o? Ay, Ahí está el problema, señores. Miren. Ahí hay un problema serio, miren por qué. Porque Estados Unidos ha estado tratando de quitarle ese apoyo que Rusia utiliza de manera efectiva sus recursos geoestratégicos para la geopolítica. Lo ha hecho, le ha parado inclusive, como lo han hecho nosotros los haitianos, insumos que lleguen de otros países en el momento determinado para presionarlos. Ahora, hoy hoy, hoy la realidad es Estados Unidos es el principal exportador hoy de gas y también de petróleo, él lo ha hecho con el gas de esquisto, lo, lo ha podido lograr eso a través del fracking. Ahora, la realidad es que yo pienso que va a ser muy difícil. Tiene la ventaja en este momento, de que el invierno no ha sido tan crudo como en épocas anteriores. Eso le ha dado una facilidad, digamos, momentánea. Ahora, yo no creo que sea verdad que ese proceso, que esa decisión que ha tomado Alemania pase de seis meses. Yo no creo, porque es que Alemania tiene una necesidad, y Europa completo además de eso, claro. no solamente del, del, del gas, del metal, del, del carbón, no, no, también de los granos que se producen en esa zona, o sea, también claro. de otros... ...elementos geoestratégicos, o sea Rusia tiene muchos productos... Pero, ...pero también está el tema de la presión que tiene Francia y la propia Alemania... ...de crear una estructura militar que responda a los intereses europeos... ...porque la verdad señores que la OTAN, la OTAN no, es, no es una organización militar... ...que defiende los intereses europeos, nunca lo ha hecho, además de eso... ...la OTAN es una figura de guerra fría señores, y si yo siempre he dicho... ...hay gente que no entiende que la Unión Soviética se cayó... También hay gente que no entiende que la OTAN no tiene ningún sentido al día de hoy. Hay un partido Manuel, en la la sí. Manuel, Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar el con partido, nosotros. Gracias. Para mí, fascinante. No, esta sí. Un tema, un gracias tema gracias muy, muy apasionante. Lo que esperamos es que, que, que todo esto quede Ojalá. en una saga de James Bond hecha por los gringos. Gracias, Ojalá. Manuel. Gracias, gracias. Manuel.